Bienvenidos a Riesgo Asturias, el canal más fesoria, y esta semana no tenía pensado traeros un nuevo vídeo hasta el viernes, pero es que Daniel Spadoni no para y justo hoy ha lanzado por sorpresa este videojuego titulado Nitro, un juego de naves espaciales. Vamos, el tío ya besa todos los géneros porque nos trae aventuras gráficas, juegos de lucha y ahora un shooter, vamos, casi nada. Entonces, ya que don Daniel lo ha sacado hoy, pues oye, el canal más fesoria, que además le gusta un montón los juegos de este astro, pues ha decidido traerlo aquí para todos vosotros y vosotras. Es un juego que es totalmente gratis, como todos los que hace don Daniel. Os voy a dejar lo que es el enlace a su blog desde la descripción del vídeo para que vosotros mismos podáis descargar el juego. Vamos a jugar solamente lo que es la primera fase y luego os voy a dejar un vídeo con buena música con los mejores momentos del juego. Es un juego que no es muy complicado, pero es que hay que pillar el truquillo. Os voy a decir cómo se juega y con esos truquillos que os digo yo vais a pasaros el juego sin problema. Ya veis que podemos coger tres personajes. En primer lugar tendríamos a Roger Moore en James Bond 007. Fesoria. En segundo lugar tendríamos al bueno de Clint Eastwood. ¡Qué fesoria! Y por último a Sylvester Stallone en Rambo. ¿Cómo vivirás, Johnny? ¡Como una fesoria! Personajes variopintos, porque ya veis, Roger Moore en 007, el bueno de Clint Eastwood, John Rambo a lo robotizado. La verdad que me ha chocado un montón estos personajes y bueno, nada, la historia simplemente que los extraterrestres están invadiendo la galaxia y nosotros como buenos machos, pues nada, cogemos una de nuestras naves espaciales y vamos a ir a por ellos. Es un juego que ya os digo que al principio me eché una partida rápida y no paré de morir, me machacaron por todos los lados hasta que le pillé el truquillo y ya veréis qué fácil es, simplemente es disparar con el primer botón y cuando lo vemos feo, que es cuando vienen los enemigos a dispararnos, pues lanzamos lo que es el segundo botón, que sería el de la bomba esta. ¿Qué pasa? Bombas, bombas. Y esto lo que hace es cargarse los disparos de los enemigos. Con estas orbes azules que veis aquí, recargamos lo que es la barra de poder de la bomba. Y nada, simplemente es disparar a todo lo que nos viene. Me ha chocado mucho lo que es el motor de físicas del juego, ya que si chocamos con una nave enemiga, no morimos. Solamente lo único que nos puede destrozar es los disparos enemigos. Y ya os digo, cuando lo veáis feo, simplemente es lanzar el ataque especial. Nada más. Así de fácil. Si vais a lo macho intentando destruir los enemigos solamente con el disparo normal, ya os digo que vais a acabar abrasados. Aquí tendríamos el primer box final. Aquí me hace pillado. Y fase pasada, simplemente es eso, disparar a todo lo que viene como buen shooter y cuando lo veáis feo, disparar, ¿veis? Como estoy haciendo yo ahora, dan orbes de sobra, o sea que no ser tacañones. Y ya os digo que el juego así se pasa muy fácil, son 7 fases en total, juego entretenido. Vamos, el típico título rápido para pasarlo bien, desestresar. Y nada, ya me han cepillado, pero os voy a dejar con el vídeo recopilando los mejores momentos de este juego. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Lo he hecho a deprisa y corriendo porque es que Daniel es así. No ha avisado y he tenido que hacerlo muy deprisa, con poco tiempo para editarlo, pero aquí lo tenéis para todos vosotros y vosotras. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, comentar y suscribiros. Un besito a todos y todas. Bye.
I live.